Hola amigos, ¿cómo están? Espero que les esté pasando muy pero muy bien. Y ahora traigo un nuevo gameplay de 7 Days to Die. Vamos a continuar con la aventura y se estarán preguntando dónde estoy. Bueno, lo que pasa es que en el capítulo anterior, mientras hablamos, vamos a entrar por acá. En el capítulo anterior, pues, después del cabreo y todo lo demás. ¡Ábrete! Perfecto. Yo me puse a caminar. Pues era más que nada para conseguir aloe y un poco de yuca para comer. Oh, pero acá no hay nadie. No hay nadie. Perfecto. Esta puede ser nuestra casa. Y lo que pasa es que, pues, caminé un poquito de más. La idea era solamente coger aloe y coger yuca. Pero nada, terminé acá. Ahora les muestro dónde estamos. Miren que si agrando el mapa. Aquí está el vendedor, el comerciante. Y la casa está... ¡Por allá! ¿La ven? Por allá al otro lado. Estamos bastante lejos, así que no vamos a regresar. Vamos. No era parte del plan, de verdad, eso no lo había planificado. Esto, no hay nada aquí. No hay nada más, no hay nada más, no hay nada más. No hay nada más. La verdad no tenía planeado, pues, venir hasta acá. Pero ya que estamos aquí, pues, creo que aquí nos vamos a quedar, chicos. Porque regresar nuevamente hasta allá es otro día de caminata. Y como que no se me apetece. Las cosas buenas, semilla de yuca. Las cosas buenas, las cosas malas, pues, lo malo es todo el hierro que hemos dejado allá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está? He conseguido un casquito de minero. Y lo que vamos a hacer es vestir. Perfecto, ya tenemos casquito de minero. Esto era lo que extrañaba bastante. ¿Y qué es lo bueno? Que aquí en el comerciante, pues tenemos la mezcladora. Tenemos la... Realmente no sé bien qué... Pero está, hay una forja aquí también, una mezcladora. Creo que hay una mesa de trabajo, no estoy del todo seguro. Pero lo que vamos a hacer, pues de momento es quedarnos por acá, ¿eh? Todavía no he investigado toda esta zona. Aquí está la carretera, para papá, por acá he venido, miren todo mi caminar. Y todavía me falta investigar. Escucho algo por ahí, ¿eh? Todavía me falta investigar un poco, ya son las 7. Y lo que debería hacer es, primero que nada, espere, me voy a subir acá porque no... Uy, esto está bastante alto, ¿eh? Voy a subir por acá porque no quiero sorpresas. ¡Vamos! Ahí está, perfecto. Lo primero es lo primero, chicos. Tenemos que hacer un nuevo saco de dormir, eso sí. Porque nos vamos a quedar acá. Voy a quitar esto. Tenemos el saco de dormir. ¿Qué más nos faltaría? Tenemos frames por acá, estructuras. Y nada, si las cosas se complican... Ven para acá. Si las cosas se complican, pues me subo al techo directamente. No me voy a quedar por acá. Vamos a dejar esto por... acá. Listo. Y con esto ya hemos cambiado lo que sería pues nuestro saco de dormir. Así que vamos a... Si morimos no pasa nada. Tenemos 79, 80, 82 de vida y de estamina. Así que si morimos no pasa nada. Vamos. Vamos a agarrar un poco de madera. Ahí está. También podría ser una casita en el árbol que he visto últimamente que se puede. Increíble, de verdad. Y como es un árbol he visto que los zombies... Bueno, según lo que decían los que estaban construyendo las casas esas, pues los zombies no atacan a los árboles. Así que podríamos estar tranquilamente... A ver, dale ahí. Perfecto, muchas gracias. Pero, nada, me voy a quedar acá. Y la noche la voy a pasar picando estas piedras tan grandes que vemos acá. Que espero que los zombies no puedan subir. Que por lo que veo creo que no van a poder, ¿eh? Y incluso yo tampoco... me he bugueado, ¿eh? ¿Han visto? Estas piedras... Vamos, ahí está. Perfecto. Uy, allá hay otro. ¿Saben qué? Vamos a limpiar la zona. Sinceramente no sé qué hay por aquí. ¿Qué hay o qué no hay? Debería guardar cosas en los cofres. Hola, señorita. ¡Uy! ¿Qué le pasó? ¡Uy! ¡Uy! ¡Su cabecita! Bueno, desde ahora zombie que veamos, zombie que matamos, porque necesitamos los puntos. Urgente, ¿eh? Urgente, urgente. Vamos, necesitamos... ¡Uy! Necesito cazar, ¿eh? ¿Qué hay por allá? ¿Qué... Es que eso es lo malo de la... De la versión en PlayStation. No podemos ver que hay más. ¡Ah! ¡Oh! Aquí hay alguien. ¡Uy! ¡Ay! ¡Me ha golpeado! ¡Hija de! Ven acá. Ya está. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Me ha vuelto a golpear? ¿Me has vuelto a golpear? ¿Me has vuelto a golpear? No. Ya está. Está aguantando demasiado, ¿eh? Me ha dado dos golpes la desgraciada. Vamos, 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 nos llevamos todo esto, tenemos flechitas, necesitamos un arco, necesitamos cazar. Aunque la primera noche la podemos pasar sin problemas. Oh, 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 oh. Espera, espera, espera. No, 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 no te muevas, no te muevas. Necesito un arco. ¿Dónde está el bendito arco? Arco de madera. ¡Estoy escuchando algo! ¡Ah! Te he escuchado, desgraciado. Se me ha escapado, pero... ¿Por qué me estorbas en mi crafteo?
¡Ah! Que ya no dejan craftear a la gente en paz. Y se ha ido el venado. ¡No! ¡Qué rabia! Vamos, vete por acá. Vente para acá, ¿saben qué? No, esto está. Cuando llegué aquí, justo cuando llegué al comerciante, vino una mini horda de zombies, así que no me confío, ¿eh? No sé si sea una buena idea quedarme aquí afuera. Sí, pero me voy a quedar, ¿qué rayos? Lo que voy a hacer es dejar aquí mis cosas. Voy a craftear. ¿Dónde está? Un cofre de almacenamiento seguro. Sí, primero que nada eso. Vamos la pala aquí porque tenemos muchas cosas. Esto está llenísimo. Esta no va a ser la casa porque no me gusta. Básicamente. No. Esperen. No, 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 no. Ya está. Ay. Ah. Ni que me pase el día de hoy. Estoy muy atontado. Es esta. Perfecto. A ver, dejamos esto, esto, esto. Esto no, esto no, esto no. Esto lo voy a dejar por si acaso. Esto dejamos. Dejamos. Huevito dejamos, dejamos. Esto no. Esto dejamos, dejamos. Dejamos, dejamos, dejamos. Ah, ¿verdad? Traje bastante nieve por el tema del agua. Ahí está, esto lo dejamos, lo dejamos. Dejamos, perfecto. Tengo 16 flechitas. Por si acaso. A ver, a ver, a ver. Ya es. Uy, las 9 y media. Pues nada, chicos. Tengo un botiquín. A ver, a ver. No hay un. Necesito tela, necesito tela, necesito tela, necesito tela. Ya son las 9 y media. En breve. Esto creo que me da. Ahí está. Tela, 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 tela. Muy bien. No, esos tirones no me gustan. Me voy a subir acá. Es más, me voy a subir a este porque es el más complicado de subir. Ahí está el ciervo. No, ahora imposible. No, ahora no me bajo de acá ni aunque me paguen. Yo lo que voy a hacer es agacharme. Y primero que nada, lo que vamos a craftear es. ¿Tenemos el aloe? No, no lo. De verdad, no he traído el aloe. 9:45, no pasa nada, no pasa nada, chicos. Recojo el aloe. Vamos, aloe, aloe, aloe. ¿Dónde está el aloe? Este es el aloe, no sé para qué lo he guardado, ¿eh? Aunque no tenemos mucho tampoco. Lo que voy a hacer. Sí, lo que voy a hacer es subir primero acá. Sube. Maldición. No sube. Ahí está. Hemos subido justito. Yo me agacho acá un momentito. Y vamos a revisar primero. A ver, zombies por aquí. Zombies no hay. Perfecto. Primero lo primero. Aloe, 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 aloe. Necesitamos aloe, aloe. Por lo menos voy a craftear. ¿Esto dónde está? Aloe. Crema de aloe. ¿Qué es lo malo? Necesitamos cuatro. Voy a craftear uno. Dos voy a craftear. Tenemos tela. Entonces, ¿dónde está? Primeros auxilios. Porque para esto, ¿qué necesitamos? Uy, no. Bolsa de sangre. Y de esto, perfecto. Voy a craftear dos. Siempre es bueno tener. Y lo que voy a hacer ahora es picar por acá. ¿Por qué? Porque necesito hierro. Hierro, hierro, hierro. Aunque hubiera sido también interesante. No irán a subir por acá, ¿verdad? Eso me preocupa un poco. Voy a seguir picando por acá. Siento que estoy cavando mi propia tumba. Bueno, pues chicos, ha amanecido. Así que ahora sí que sí vamos a visitar a nuestro querido amigo el comerciante. Va a ver qué tiene para nosotros. De momento no tenemos nada para venderle. Pero vamos a ver qué tal están las cositas por ahí. Vamos a ver qué tiene. Si tiene la mezcladora, si tiene la mesa de trabajo y esas cositas. Pero muy bien. A ver, tenemos que seguir este camino. Creo que nos tendría que llevar. Así que vamos rapidito por acá. Y luego el tema del sí, vamos a tener que ver qué hay a los alrededores, pero ya estamos en día 18 y me preocupa porque muy pronto viene la próxima horda. Así que aquí yo creo que con una estructura básica para. Solamente una estructura, ¿sabes? Nos ponemos ahí, qué sé yo, cuatro pilares, ponemos pinchos abajo, podemos pasar la siguiente horda, no pasa nada. Vamos con esto. Listo. Y luego ya veremos de hacer una base como se debe, ¿eh? Una base de aquellas. Así que de momento ahí está nuestro querido amigo el comerciante. Así que vamos para allá. Que me acuerde, por aquí habían bastantes zombies. A ver, por acá no hay nada. Por acá no hay nada. Muy bien. Pues nada, seguimos el camino. A ver esto. Esto se desvía por acá. Un momento, vamos a ver el mapa. Vamos a ver el mapa. Esto, pues no.
Esto se va para allá y nosotros nos vamos por acá. Y luego vamos a seguir ese camino para ver qué más puede poder ver, que me atrapo, disculpen. ¿Qué más podemos encontrar de momento? A ver, por acá. Vamos a ver qué hay aquí. Perfecto, pólvora. Muy bien. A ver, no, esto es tierra sin más, ¿verdad? Esto nos interesa. Muy bien. Zombies, no hay ningún zombie por acá. No hay. Vamos a ver esto que tenemos por acá. Perfecto, nada interesante. Ahí está, perfecto. Abrimos la puertita. Cerramos la puertita porque no queremos zombies aquí adentro. Y luego, a ver, si no me equivoco, allá está el señor comerciante. Pero nosotros primero vamos a revisar todas estas cositas. Acá no hay nada. Aquí, espero que no haya sorpresas como minas y ese tipo de cosas. Vamos a revisar acá. Perfecto, aquí nada. Muy bien, aquí tal vez nos toca algo interesante. Nada. Vamos, algo interesante. Nada, nada, nada. Por cierto, una fuente de agua todavía no hemos encontrado. Latitas. Un montón de cosas que no nos sirven para absolutamente nada. Más latitas. Por acá. Vamos a ver. Oh, comida. Algo relativamente bueno por acá. Creo que no hay nada más. Y esto de acá. A ver, ¿cuánto tardamos en abrir esto? Ah, que no se puede. Claro. Aquí no se puede destruir nada, ¿eh? Vamos a ver directamente. Esperen. Aquí hay un nidito. Perfecto. ¿Y esto qué es esto? ¿Para interactuar? ¿Vamos a interactuar? Aquí no hay nada. No tengo la menor idea de qué va esto, así que vamos a ignorar de momento. Vamos a revisar a ver si encontramos algo más por acá. ¿Esto me lo puedo llevar? Oh, me puedo llevar el barril de llamas, muy bien. Aparte, no hay nada interesante, chicos. De verdad, nada interesante por acá tampoco. Aunque. Oh, aquí puede ser. Vamos a ver. Un poco de ropa no nos viene mal. Una mesita, no nos interesa. Y tal vez por acá encontremos algo interesante. Vamos a abrir todas las puertas. Por acá nada. Por acá nada. Y por acá nada. Muy bien, vamos directamente a nuestro amigo vendedor. Vamos a ver. Oh, aquí podemos comprar. Por cierto, si nos acaba el agua, podemos comprar cositas por acá. Oh, pólvora. Muy bien. A ver, aquí podemos comprar. Oh, sopa de pollo, lata de miso 80. Uy. Vamos por acá. Algo me dice que están bastante caras, ¿eh? Vamos a ver. Ahí está. Oh, ¿qué pasó? Uy, no sé si estás enfermo o necesitas un baño, pero bueno, a ver. Bob, tiene cerveza, semilla de lúpulo. Esto sirve 750. Vamos a ver si le podemos vender algo. Esperen, antes de revisar las cosas que tiene, ¿será que te puedo vender esto? Vender. ¿Cuatro simplemente? ¿Solo me da cuatro? Ah, no, mira, tengo 74. No, a ver. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Dónde está? En alguna parte debe estar el precio, solo que ahora no lo estoy viendo. Pues yo voy a vender esto. 87 tampoco es que perdamos mucho. 121, muy bien. Yo vendo todo, ¿saben? Yo vendo todo, absolutamente todo. Vendemos eso también, no pasa nada. Tenemos el casquito de minero. ¿Qué más podemos vender acá? ¿Barril en llamas? Como que me lo quedo, ¿eh? Llévate esto. Esto también. Llévatelo. Esto también. Otro más. Perfecto. 4-4 nos da muy poco, ¿eh? Las latitas, ¿te las llevas? Te las llevas, muy bien. Pues nada, creo que otra cosa. Soy capaz de vender el martillo, pero no. A ver, en este momento tenemos 216. Vamos a ver qué podemos comprar. La ballesta, uy, no, estamos bastante lejos de la ballesta. Vamos a ir por partes. Vamos de atrás para adelante. A ver, fertilizante, no, partes de escopeta, no, 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 no. A ver, esquema de mazo, ya lo. Uy, cuestan muy caros, ¿eh? Escopeta, capucha de cuero, esto no. No me interesa de momento. Por acá, cubeta. No. Linterna, vela, linterna. Nada, esto es lo que le hemos vendido. Guantes tampoco. Mejora de acero reforzado. ¿Qué? ¿Eh? Eso no lo conocía, ¿eh? Mejora de acero reforzado. A ver, botas. Aquí no. Fibra militar. No. Piercing faciales. Yo no sabía que había eso. Ballesta. Podríamos comprarnos una. No nos alcanza. No nos alcanza para nada. Somos unos pobres y miserables. Una semilla. Soy capaz de. No, semilla del pulpo cuesta muy caro. Cuesta demasiado caro. De momento somos unos pobres. Unos pobretones. Yunque, todas estas cosas. Pues trozo de carbón. Pólvora. Pólvora, pólvora. Pero cada pólvora cuesta 29. Este está un poco loco, ¿eh?
La tubería de hierro corta. Bueno, vamos a... podría ser, ¿eh? Podría ser... Pero bueno. Algo que me pone muy nervioso es que creo que aquí no hay la mesa de trabajo y la hormiganera y todas esas cosas. Creo que nos ha tocado el vendedor pobre, ¿eh? Nos ha tocado el vendedor pobre. Aquí no hay absolutamente nada. A menos que... A ver, por acá. No. No, es que no hay absolutamente nada. Ya he revisado todo esto y aquí no hay nada. Bueno. Me siento un poquito estafado. Lo bueno es que podemos comprar cosas de acá y eso nos va a ayudar muchísimo. Así que de todas maneras nos vamos a quedar en este lugar. No vamos a regresar a la casa. Estamos demasiado lejos como para regresar. Además de eso, a ver, nada aquí. Y prefiero quedarme por acá porque aquí podemos vender cositas y comprar otras cosas más. Y está demasiado lejos de nuestra otra casa. Así que... ¡Oh, batería! Muy bien. Perfecto. ¿La vendo? Nada, es que de momento no hay nada que quiera comprar. Una receta. ¡Oh, imagínense la receta de la minimoto! Eso sería genial, genial, perdón. Pero bueno, esto lo dejamos por aquí. Me llevo esto, me llevo esto, creo que sí, me llevo esto. Me lo llevo, para la casa. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Revisar, ¿verdad? Necesitamos otra casa. Creo que lo lógico sería seguir el camino. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues hoy también vamos a revisar. ¡Ay! ¡Zombie! Ya saben, vamos a matar a todo. Ahí está. Golpecito, golpecito, perfecto. Uy. Es que ese sonido de cuando muere el desgraciado. Quédate quieto. Uf, no me ha dado absolutamente nada. Huevitos. Parece como si otro nos estuviera atacando, ¿eh? El tema de los sonidos aquí en este juego está bastante mal hecho. Tengo que admitir eso. A ver. ¿Por dónde me voy? Esto no me interesa. Aquí está el camino. Muy bien. A ver. Un momentito, que por acá. Vamos a ver el mapa. Y tenemos dos lugares posibles para ir, a la derecha o a la izquierda. Muy bien. Tengo para acá y tengo para allá. A ver, vamos a echar un vistazo por acá a ver si se ve algo interesante. Es que a simple vista no se ve nada, de verdad. Bueno, vamos primero por la derecha. Vamos primero por la derecha y vamos recogiendo cositas. Tenemos que llegar a algún lugar. Ojo, que tengo que encontrar algún animal, ¿eh? Tengo que cazar algo, pero urgente. Oh, bolsita de basura, dame algo bueno. Maderita y latón. Oh. Bueno. Esto no está mal. Hemos encontrado la carretera, pero la grande, ¿eh? Ya saben que las carreteras grandes son las que nos llevan... ¿Dónde está? A las ciudades. Ah, está bien y se conecta así. Simplemente por ver, ¿saben? Oh, me... Latón y plumitas. Vamos a revisar esto de acá. A ver, tal vez con un poquito de suerte. Papel. Oh, señor, ¿cómo está? En la camiseta. Ah, pero ¿cuántos golpes puede aguantar? Vamos a ver, señor. Usted dígame que tiene una receta. No, tirones, tirones. No me gustan los tirones. Aquí no hay nada, absolutamente nada. Lo bueno es eso, hemos encontrado la carretera principal y esto sí o sí nos va a llevar a una ciudad. Vamos. Tubería, nos sirve para hacer la forja. No pasa nada, no estamos muy lejos tampoco de la forja, ¿eh? Solo tenemos que encontrar un lugar donde nos den cuero. Uy, 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 ese se ha despertado, ¿eh? Vamos a ver. No me voy a tomar, llevar... ¡Oh! Un cerdito. Esperen. Cerdito, cerdito, ese cerdito es mío, pero primero... Me voy a cargar a este desgraciado. Oye, está perfecto. ¿Qué te parece? No le he dado. De verdad no le he dado. Ya está en la cabezota. Y no me da nada. El miserable. ¿Dónde está el ser? Uy. Uy, este aguanta bastante, ¿eh? Bastante mucho. Uy, se ha caído. Listo. Ya está. Bueno, pues yo pensé que aguantaba un poquito más. ¿Dónde está el cerdo? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Esperen que me agacho. ¿Dónde está? Uf, es que no se ve nada, ¿eh? Creo que está ahí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. No te muevas, cerdito. ¿No le he dado, de verdad? Ya está, perfecto. Tenemos comida. Lo que no tenemos es el cuchillo, creo. Ah, qué pena. Sí, no he traído el cuchillo. Pues ni modo, con el hacha será. Vamos.
Cerdito, dame tu carne. Muy bien, chicos, el tema de la comida de momento está solucionado. Vamos. Estoy escuchando pisadas. ¡Uy! Vamos, vamos, dame la comida. ¿Y ustedes, señores? ¿De dónde han venido? Hay un montón. ¡Uy! ¡Oh! Es una. Bueno. Vamos a aprovechar esto. Son las 12. Vamos a limpiar. Ahí está. Vengan por acá, vengan por acá. ¡No! ¡Uf! Ahí está, perfecto, sin brazo. ¡No! Vamos. Quédate quieto. Quédate quieto. Perfecto. Lo único que me pone nervioso del mazo este. Esperen. Hay que tener mucho cuidado. Del mazo este es la estamina, ¿eh? Perfecto. Un golpecito más. Muy bien. Sigues vivo, ¿verdad? Ya está, ya no. Perfecto, a limpiar esto se ha dicho. ¿Y este? Se quedó todo atontado ahí. Nada de nada. Ah, ¿qué? Yo pensé que estaba muerto, ¿eh? Ya está. No pasa nada. ¿Eh? No, ¿no se ha muerto? Ya está. No me dan nada, de verdad. Vamos, perfecto. Vamos, muerto. Perfecto, es que este. ¡Ay, no me queda espacio! ¡Quita, quita, 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 quita! Que hay muchos, que hay muchos. Esperen. Estos los cuerpos. ¿Qué? A ver, vamos a matar a todos. Golpecito. Golpecito. Golpecito, perfecto. Golpecito, ¿qué te parece? ¡Ah, oh, perfecto! Estamos destrozando. ¿No le he dado? Ya está. Ya está. Y uno más. Listo. Y para ti también hay. Vamos. Es que nosotros destrozamos. Muy bien, ya está. Limpiada la zona. Uf, espera un momento. No hay más. Ahí viene otro más, ¿eh? Bueno, esto nos viene perfecto. No me quejo. Vamos a subir un poquito el nivel. ¡Uy! No le he dado. ¡No! Deja de hacer momentos raros. Ya está. Y en la cabezota, perfecto. Un momento, vamos. Esperen, tengo espacio para esto, ¿verdad? Imagínense que esto viene de noche. Imagínense que viene esto de noche. Perfecto. Ya está, murió. ¿Qué es lo malo? Me. Por todas partes. Que no me van a dejar en paz, ¿verdad? No me van a dejar en paz. Pues voy a destrozar esto. Voy a destrozar todo lo que sea latón para abrir espacio. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto me lo cargo. Esto me lo coloco. Esto no me sirve. Y a ver. Teníamos. Esto lo deshacemos. Perfecto, tenemos un poco más de espacio, ¿eh? Vamos a revisar si tienen algo interesante los zombies. Bueno. Esto lo podemos deshacer, ¿eh? Esto, ¿qué? Agarra. Despedazar, perfecto. ¿Este tenía algo interesante? No, este nada. Y siguen viniendo, ¿eh? Ay, siempre hay unos tardones. Ven para acá. Ahí está la cabezota. Dame algo. ¡Oh! Pegamento. No van a venir más, ¿verdad? No van a venir más. No van a venir más. Bueno, para esto yo me agarrocho. Yo me agarrocho. Yo me agacho, perdón. Vamos. Ya está. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuántos más? Esperen. Este me pone muy nervioso. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí viene otro. Y este para el otro. Y para este que no se quiere morir. Y un golpecito más. Y ya está. Con esto deberíamos estar bastante bien. A ver, señores. Deme algo interesante, por favor, una receta. Oh, me gusta. Vamos a leer. Y esto, sí, aceptamos. ¿Dónde está? Tenemos una gorrita por ahí, ¿eh? Ah, ¿dónde se ve la gorrita? Nada. Nada. Nada, de verdad, nada y nada. Una lata. Qué zombies más miserables, ¿eh? Insisto, qué zombies más miserables. Papel que no me sirve para nada. Espero no estar dejándome nada. A ver. Este ya lo hemos revisado. Este también. Este de acá.
Este también. Y este otro de acá. Oh, este no lo recibió. No le sé qué le pasa a mi lengua. Vamos a seguir. Nos hemos cargado una mini horda. Que no está nada mal. Esto nos sirve para subir puntitos. Hemos conseguido comida. Perfecto. Vamos bastante bien. Oh, hemos regresado acá. Está aquí en la llanura. Hay yuca. Así que vamos a estar bastante bien, ¿eh? Nuevamente, no vamos a sufrir de comida ni de sed. Así que eso me gusta. Eso que... Ah, pensé que era un edificio. Vamos, revisa, revisa. No, me llevo esto, perfecto. A ver, en el coche dime que hay algo bueno. En el coche no hay absolutamente nada. Oh, pues nada, hay que seguir. Son las 15, ¿eh? No me gusta esto. Acabamos de terminar con una mini horda. Una pequeña maratón de zombies, pero... Oh, esto sí me gusta, ¿eh? Esperen, esperen, esperen. Tengo un hueso, tengo un hueso. Tengo... Por aquí tiene que estar un hueso. ¿De verdad no tengo huesos? Me cago, no tengo huesos, de verdad. Pues nada. No tengo huesos, con el hacha será. A ver, ¿será que le doy? No te muevas. No te muevas, no te muevas. Este es mío, este es mío. Me cago, se ha movido. ¿De verdad? Ya, ahora sí. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Oh, vamos, lo bueno es que ya los matamos de un solo golpe, ¿eh? Imagínense si tuviéramos que darle tres golpes como cuando comenzamos. Vamos. Dame esa carnecita. Dame esa carnecita. Perfecto, y me llevo los huesos. Ahora sí tenemos huesos para... Uy, ahí hay más zombies. Vamos, son las 5, 4... Oh, perfecto, analgésicos, eso nos viene bastante bien. Vamos a seguir revisando. Ok, esto me lo llevo. Esto me lo llevo para hacer semillas. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver, por acá no me estoy dejando nada. Ya debería irme a la casa. Vamos, agarra, vamos. Ya está, no hay nada, vámonos. Es que de verdad esta carretera no nos lleva a ningún lado. Vamos, por favor, una ciudad, solo pido una ciudad. Oh, hemos llegado. Oh, creo que esto es otro bioma, pero, bueno, algo es algo. No, este es otro bioma. Y es el bioma que no me gusta y al cual me niego a entrar. Así que vámonos para la casa. Sí, sí, yo a este bioma no entro. Gracias. Hasta luego. Vámonos, chicos. Directito a la casa. Y mientras nos vamos, pues recogemos... ¡Oh! ¡Cerdito! ¡No le he dado! Bueno, chicos, ya estamos en la casa. Lo que vamos a hacer es cerrar esto. Vamos a ponerle ahí uno... Y dos, perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer primero... Ah, por cierto, estaba haciendo una mina aquí, pero la verdad no me gusta este tipo de mina. Siempre termino cayendo y partiéndome la pierna. Lo que vamos a hacer, primero que nada... Bueno, voy a cocinar y luego vamos a ordenar todas estas cosas que tenemos por acá. A ver, ¿esto lo colocamos? Ah, no. Casco de mimero, perfecto. Que se haga la luz. Muy bien. Lo que vamos a hacer... primero cocinar y esas cositas, pero eso ya para el siguiente capítulo, chicos. Por acá vamos a dejar el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, como siempre, cualquier duda, cualquier sugerencia, déjenla en los comentarios. Si les gustó el video, suscríbanse, si comentan, compartan, con la like, se les agradece un montón. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chau.